La unidad de España se esconde detrás de un bigote. ¿Qué querías decir exactamente? Es como un poema visual casi. Esto es una referencia de todos los señores estos del bigote, ¿no? Que nos han fastidiado tanto, ¿no? Que parece ahora van con bigote y barba, ¿no? Van ampliando, o sea, se camuflan ya un poco ahí. Pero no hablamos entonces de... No tenemos una Paco, cabeza. De Franco, de Aznar, de todos estos. Pero Aznar se ha puesto barba, ¿no? Pero Rajoy va con barba. Vale, Rajoy, ahora, vale. ¿No? Que es como más difuso, ¿no? Todo. Ahora van todos con barba. Aznar casi no tiene ya bigote. Lleva una cosa muy rara. Aznar está muy raro. Yo ya no sé. Lleva ahí como una barba de 2 días, pero solo en bigote, que es muy extraño, y después hizo esto de que se musculó así muy raramente, no sé. Es que ahora es como una cosa un poco perpéntica, ¿no? Dice Berto Romero, dice que se ha dejado velcro. Pues que no es bigote. Es verdad, sí, es como un velcro, es muy raro, ¿no? Además tiene este labio tan... Bueno, haría hacer un día el experimento, de ponerte la otra cara del velcro e intentar besarte con Aznar. No me jodas, ¿no? Estás en crisis total, ¿no? Quieres experimentar demasiado ya. Pero por ver si te enganchas, ¿sabes? Solo por comprobar lo del velcro, no por ningún tipo de deseo sexual.